excuse me. Yo sé que no dice que le eche polvo de hornear, pero sí le voy a echar un poquito. Yeah. Lo peor de todo es que hay que amasar. ¿A quién le gusta amasar? ¿O cómo le dicen? Amasar. Bueno, los ingredientes secos primero. Hay que mezclar la sal, el polvo de hornear, el whatever. Ay, qué trabajo tan difícil. Agregándole el agua, pues hay que se pone uno a amasar. ¿Amasar o amasar? Ah, ya, mira nomás. Ahí va la masa. Poquita más agua. No le va a faltar agua, se me hace. Está muy seca. Así sí me gusta esa firmeza. Oye. Ok. Ya que acabamos ese trabajo arduo. Vamos a quitarle esta completamente de aquí. Ok. Mira nomás qué bonita masa. Yo soy nuevo a las arepas, so no te puedo decir mucho acerca del secreto de las arepas, pero esta, yo sé que los colombianos prefieren esa harina de maíz pan, la marca pan. Mira lo que nos quedó acá abajo. No importa, eso no importa. Este es queso parmigiano regio. Voy a experimentar con una y a ver. ¡Wow! Huele rico, pura patas. Mira, esta va a ser la primer arepa. El comal ya está caliente. La echamos al comal. Vamos a ver qué pasa. Estos son palitos de queso mozzarella. Mira, las arepitas. Qué lindas van. Las primeras tres son de Parmigiano Reggio. These are Colombian arepas. I put Parmesan Reggio cheese inside. The next ones I am going to make are with a mozzarella from some cheese sticks. Okay, I think we got our comal a little high, I don't know. They're cooking very nicely. Very, very nicely. Están saliendo muy bonitas, como puedo ver yo. Pero lo que voy a hacer, que le voy a bajar nomás un pelito ahí al calor. Oh yeah. Very nice. Dejar los otro minuto ahí. Ya tengo mi queso. Aquí tengo mis tostales de arepas. Las estoy tapando para que se queden húmedas. Keeping them covered. My arepa. Well, first of all, this is what I gotta do. Make it into a little pouch. Put some cheese in the middle. Then I'm gonna seal that. Start to close up the cheese in there. Then start to seal it. You can do this gently. Start to stretch it out and then bring your edges in. You see that? Flip it over. You're stretching it out. Trying to keep it a little bit even. We know we have the cheese in there. See, I don't want the edges to break up either, so I'm putting in the edges there.
Okay, aquí están las primeras tres. These are the first three. Let's break one of these babies open. Hot as can be. Oh man, look at the cheese in there. Oh yeah. Oh yeah. Wow. Super buenas. Very good. The Reggio Parmigiano was very good. I'm making these now with the wow, with the mozzarella. But these arepas are delicious.